¿Cuántos agentes están previstos para la jornada de mañana, el objetivo del dispositivo, y hacer una valoración sobre el tema de la UV, si creen que es compatible el tema de la acampada o si se puede llevar a cabo todo al mismo momento junto con el hecho de que sirva de espacio de colegio electoral? ¿Sí? Está todo listo, lo decíamos, hemos dado todos los detalles y mañana haremos la actualización en relación con el dispositivo de seguridad que ya está en marcha, que está en marcha desde hace ya unas cuantas horas, con un objetivo muy claro y es el que se va a lograr, que es que todas y cada una de estas casi cerca de 6 millones de catalanes que mañana pueden ejercer su derecho a voto, lo hagan con absoluta normalidad y libertad. Seguro, segurísimo que esto es lo que vamos a ver mañana en todos y cada uno de los colegios electorales repartidos por todo el territorio catalán. En total, se van a trabajar en el dispositivo más de 7.000 policías, concretamente 7.300 policías, de estos 4.300 son agentes de los Mossos de Escuadra y más de 3.000 son policías locales, junto con la colaboración de los vigilantes municipales. Y lo decíamos, su objetivo principal está claro, es que los colegios abran con normalidad y que todos y cada uno de nosotros podamos ejercer con total libertad nuestro derecho a voto. A eso se dirige el operativo y seguro que este será el resultado final. Molt bé. Doncs gràcies. ¿Hi ha més preguntes? No? Ara sí? Doncs ens veiem demà.